Entonces, bueno, hay una situación, hay una situación que se da a conocer en el día de hoy, eh, que la empresa que suplía el cemento asfáltico, lo que se conoce como AC30, ha llevado al país o al gobierno a un mecanismo de arbitraje. Empresa que proveyó asfalto grado a grado 11 años lleva al país arbitraje. Bueno, esto dice el Diario Libre que buscó reacción en obras públicas y no la obtuvo y que buscó reacción con el señor abunaba y no la obtuvo. No, evidentemente que si esto se publica es porque Obras Públicas entiende que dándolo a conocer genera una presión interna contra la empresa que está llevando a cabo este arbitraje internacional. Entonces no es verdad que eh, Obras Públicas no sabe de esto que hay que contactarla porque si esto se da a conocer, evidentemente que esto lo dio a conocer Obras Públicas. Esto lo dio a conocer a Obras Públicas porque entiende que esto le beneficia. El hecho de que eh, se destaque que una empresa que tenía un contrato grado a grado, fíjense cómo eso aparece inmediatamente en el titular, ahora eh, va a arbitraje, es decir, una empresa que estaba fuera de la ley. Va ahora a un mecanismo de arbitraje internacional. Lo de fuera de la ley es relativo, porque la ley de compras y contrataciones no existía cuando ese contrato se suscribió. Y entonces las leyes solo legislan para el porvenir, no tienen alcance retroactivo. Por lo tanto, no podía invocarse violación a la ley para una contratación de una ley que no existía, de una ley que no existía. Ellos dicen que posteriormente sí hubo adendas que debieron eh, pues estar bajo el marco de esa ley, pero algo que ellos no plantean es que hubo resoluciones de compra y contrataciones. Eh, en relación con esas adendas que la eximían de eh, los requerimientos de la ley de compra y contrataciones, que las hubo eh, firmada por el señor Jacín, eh, firmada por la señora Guzmán, que hubo adendas en ese sentido. Entonces, eh, el, el arbitraje, no sé por qué manejarlo con campañas locales, porque esto no tiene que ver nada con la opinión pública nuestra. Es decir, nosotros podemos todos oponernos a esto que esta empresa está haciendo, eh, pero esto no se, no se hace eh, con las sensibilidades de nuestros jueces. Sino esto es un mecanismo internacional que nada tiene que ver con lo que se esté debatiendo en la República Dominicana sino con lo que esté establecido en, en, esas, en esas contrataciones. Entonces, eh, ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa, qué pasa ahí eh, con relación a eso, pero ojalá que no sea el Estado Dominicano eh, por manejos inadecuados eh, más afectado de la cuenta y tenga que. Eh, pagar más de la cuenta, porque yo siempre he dicho que hay derecho a denunciar cualquier contrato que usted entienda que viola eh, el propio contrato, que viola la ley. El, hay mecanismos para denunciar esos contratos, pero la rescisión unilateral no es uno de esos mecanismos. No es uno de esos mecanismos, sobre todo cuando tienen establecidos mecanismos de arbitraje, a lo que hay que apelar cuando usted entiende que una persona o una empresa se está colocando por encima de una serie de disposiciones y le está eh, lo está perjudicando. Entonces eh, se agotan esos mecanismos, pero el, el, el caso de la rescisión unilateral no es uno de esos mecanismos. No es uno de esos mecanismos. Todo el que lo ha hecho, local, siendo los mecanismos locales eh, que, o siendo los mecanismos internacionales, realmente eh, ha, quedado, ha quedado mal en, término, en términos jurídicos. Y obras públicas, para mí, tiene otras prioridades también, eh, que tienen que ver con acelerar el ritmo de su ejecución presupuestaria, acelerarla, el ritmo de su ejecución presupuestaria, que realmente está por debajo del 50% de lo que correspondía a este año. Su ejecución, su propia ejecución presupuestaria. ¿Cómo van las cosas? Cuando lleguemos al 31 de diciembre, obras públicas podría eh, haber dejado sin oficio cerca de 13 mil o más de 12 mil millones de pesos en una situación de límites en su ejecución. Entonces, cuando estamos hablando de que la demanda de eh, pagos y servicios eh, duplica el presupuesto de esa entidad. Es decir, estamos hablando de una entidad que si está manejando 24 mil millones de pesos, necesitaría no menos de 50 mil millones para responder a eh, los desafíos que tiene. Y sin embargo, tiene 24 mil millones y su nivel de ejecución... No llega a un 50% de esos 24 mil millones. Cambie fuera!